Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a Tila Total War y seguimos aquí en la campaña de, bueno, en el DLC de Carlomagno con el mod de la tema de Sicilia. Y bueno, estamos aquí, vamos a luchar contra estos rebeldes, ¿vale? No solo vamos a luchar, sino que les tenemos que ganar, tenemos que vencerles. Así que, bueno, que parece que vienen ellos. ¿En serio que venís vosotros? No, simplemente os estáis moviendo por moveros. Sí, se está moviendo por moverse. Vale. Vale, ahora lo que han hecho ha sido retroceder. Están avanzando un poquito lo nagro. Muy bien por la IA. Vale, los acercamos hasta aquí. Perfecto. Y lo que vamos a hacer va a ser una cosa. Con la caballería la vamos a mover aquí. Sin correr. Ya esta otra caballería la vamos a mover aquí. Sin correr también. Vale, y con los que sí que vamos a correr va a ser con estos señores. Señores, los vamos a tener que enviar hacia adelante corriendo. Lo más rápidamente posible, porque si no vamos a pillar, pero cacho. Yo los voy a mover primero principalmente hasta aquí y luego ya se verá a ver qué pasa. Perfecto, parece ser que se vienen hacia aquí. Vamos a retirar nuestra caballería. Vamos a hacer que vayan más despacio. De hecho, incluso vamos a pararlos. Y vamos a hacer que estos carguen aquí. Que estos carguen aquí. Y que estos carguen aquí. Venga. Vale, bien. Vale, nuestro general que se venga por aquí. Nosotros ahora mismo vamos a intentar hacer a flanquearles por aquí. Aquí estamos perdiendo el combate, ya lo veis. Y aquí parece ser que lo estamos ganando y bastante bien, por lo que se ve. A estos juveniles contra esta leva lombarda, me parece bien. Y aquí estos, venga, hacia aquí. No os empecéis a desperdigar, que eso no mola. Y menos estos, los escaramuzadores estos, que son la leche. Vale, estos juveniles que se vengan por aquí. Esto lo vamos a pasar por aquí. Y estos hacia aquí. ¿Por qué? Porque ellos nos intentan rodear. Pues rodeémosle nosotros a ellos. Vale. Aquí esto está bien, aquí ya matamos a su general. ¿Dónde está? Su general está ahí en la caballería. Este intento de rodeo ha estado muy bien. Pero bueno, nos lo hemos quitado de en medio muy rápido. Y así que aquí, venga, vamos a por estos. Y vamos a seguir por aquí. Vale, a ver, chicos, por aquí y por aquí. Vale. Estos empiezan a huir ya. Y aquí creo que al general deberíamos meterlo aquí rápidamente. Estos aquí por detrás. Y esta caballería no está luchando. ¿Estos dónde van? Bueno, mejor. Nuestros hombres han perdido la esperanza y están yendo. Mejor. Estos que se vengan aquí. Y estos de momento, vale, que dejen de perseguir. Aquí no tenéis a nadie a quien perseguir, así que venga, lo voy a meter aquí y a general contra general. Venga, vamos para allá. Vale. Esta carga me ha venido de lujo. Y vosotros, por favor, poneos aquí. Y ahora, ahí, al general. General contra general, pero no el general solo. Vale, vosotros os venís aquí. Esta caballería tampoco la estoy usando. Madre mía. Ya estáis cargando ahí. Y estos que han enviado por aquí, pero yo no sé qué han hecho con esos, pero los han enviado lejos, ¿eh? Vale, pues venga. ¡Hala! Aquí, carga. Todo contra todo. Ahí estamos. Y así es como se vence. Lo que pasa es que hay dos unidades que no sé dónde están. Dos unidades que han empezado a sacarlas. Nadie sabe dónde están. Vale, la leva lombarda. Vale, al final hemos hecho un buen trabajo. Quedan 200 y pico de hombres vivos, pero el general enemigo, ahí está, míralos. Bien. Con el general muerto, yo estoy muchísimo más contento. Y ahora, pues nada, les quedan estas dos unidades, que es que no sé qué hacen aquí. Que sí, que están a tope de espadachines, sí, y lo que queráis, pero eso es lo bueno, que son espadachines. Vamos a ver a nuestras tropas. Siempre se abre sin pausa, las vamos a organizar. Vale, estas... Vamos a quitarte esto.
os lo quitamos. Y ahora si avanzásemos, ¿vale? Yo avanzaría, por supuesto, en una formación cerrada de muro de lanzas. Por supuestísimo, además. Vale, además, estas dos unidades las pondría aquí. Y estas otras dos las pondría aquí. Bueno, estas dos sí que podían ir corriendo un poco. Vale, y luego a los juvenes que tengo, los que me quedan, los pondría justo aquí detrás. Esperando, pues bueno, la carga o lo que sea. Vale, venga, vamos a hacerla un poco más lenta. Vamos avanzando con los juvenes por aquí. Esta unidad lo que ha quedado muy tocada, así que de momento nada. Y estas dos unidades de caballería, pues mira, aquí os venís. Y venga, vamos a darle vidilla aquí al asunto. Porque no tengo arqueros, que si no se iba a enterar este, ¿eh? Vale, poneros por favor en cuña. En cuña hacéis, sois mucho más lentos, pero hacéis mucho más daño cuando cargáis. Y eso es lo que vais a hacer, muchísimo, muchísimo daño. Venga. Vale, ellos por el momento no se mueven. Esto lo voy a poner aquí detrás. Uf, qué susto me han dado. Ya que sigan a por mi caballería. Vale. Vale. Vamos a meter a los Juvenus estos por aquí. Y venga, vamos a disfrutar un poquito de... Espera, vamos a traernos al general. General siempre da moral. Y estos señores, pues nada, aquí mejor. Y estos señores también, aquí mejor. Y mira, si los movemos así, en muro de lanza, pues ya está. Pues nada, no hemos podido ver demasiado tampoco. Aquí lo están celebrando y ya está. Nos lo vamos a comer a todos. Y punto, ellos han decidido quedarse a pelear, ¿eh? No yo. Lo primero es dejarles sin el onagro, eso está muy muy bien. Y luego que no sé esto, ¿dónde leches? ¿Por qué leches han decidido venirse hacia aquí? Estas cosas son cosas que jamás entenderé, ¿eh? Yo os lo digo tan en serio. Que para mí no tiene ningún tipo de sentido. Venga, hasta que no acabemos con todos, yo esto no lo paro. Bueno, con todos. O casi todos. Pero a ver, 22 no. Vale, en principio veo que no pueden salir, por lo tanto tienen que estar cayendo, pero... Pero queda gusto, en principio, ¿no? 11, 10... Pues no, tampoco caen tanto, ¿eh? Mira, aquí sí, aquí quedan 3. Del otro quedan 4 ahora. Quedan 2, muy bien, muy bien, muy bien. Nada, en cuanto acabéis con aquí, ¿cuántos quedan? Venga, a por estos ahora. Ahí está, victoria decisiva, claro que sí. Nos lo ponían como algo que iba a estar muy equilibrado. Tenía 242 bajas, quiero decir, ellos 1035. Les han sobrado 15 hombres. Ahí estamos. Y a la siguiente vas y me atacas si quieres. Vale, pues nada, mejoramos estos hombres, claro que sí. Vamos a ponerle esto y esto. Y listo, y nos vamos a Venecia nuevamente. Que Venecia nos hace muchísima falta. A ver, vale, dinero tenemos, pero no para reparar esto. Vale, perfecto. Entonces, estos, vale, estos nada. Y simplemente aquí yo supongo que me van a atacar con todas las fuerzas que tienen. Nosotros lo que haremos será, pues eso, retirarnos hacia atrás. Y si nos atacasen, pues mira, pues mala suerte. Y pues se pierden esos dos ejércitos y ya está. Aunque Marsella está... Uf, lo peor. O sea, Marsella ahora mismo, peor no puede estar. Lo que no sé es cuándo me han declarado la guerra. No tengo ni la más remota idea, pero bueno. Ha habido un momento que han pensado, mira, hasta aquí llegamos. Vale, ahí lo veis, ¿no? Vale, huimos con este ejército. Y ahora huimos con... ¡Ah! Nos lo han separado a posta. Madre mía, cómo sabe la IA, ¿eh? Vale, pues nada, esta batalla la vamos a jugar simplemente por tocar las narices.
Y que tengan el máximo número de bajas. Así que yo creo que debería parar ya esto. Y nada, la vamos a perder. Evidentemente la respuesta es sí, la perderemos. Pero bueno, la haremos lo mejor que podamos. Bueno, tienen estos lanceros. Vale. Y es la mar. Vale, a ver. Yo creo que como tienen refuerzos y tal, lo que deberíamos hacer es una especie de cuadro. 3, 4. Vale, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Uy! Casi. Pues... a ver, vamos a poner a esto así. Vamos a poner a esto... al revés. Y a este lo vamos a poner aquí. Vale. Quizás parece súper absurdo, que haga esto, pero... no, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un cuadro todavía más pequeñito. Y os preguntaréis, Soldest, que tienen... que tienen... no sé si lo has visto, pero tienen un montón de proyectiles. Sí, lo he visto, lo he visto. Pero se trata de que los gestionemos todo lo bien que podamos. Esos proyectiles, ¿vale? Si los gestionamos bien, yo creo que podremos salir bien de esta. A ver, bien no. A ver, que yo esta la doy por perdida, ¿vale? Que ya sé que eso no es una excusa para ponerme a hacer yo aquí lo que me dé la gana. Pero yo creo que muchas bajas les vamos a poder sacar. Pero además, descarado, ¿eh? Le vamos a poder sacar un montón de bajas, pero descaradísimas. Vale, vamos a poner a esto aquí detrás. De hecho, esto aquí detrás. Esto más atrás todavía. Y luego a nuestro general lo vamos a poner aquí. Y a estas caballerías aquí detrás. Y esta aquí detrás. Vale, a ver qué pasa. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Vale, a ver, ¿por dónde han salido? Vale, no han salido por delante, perfecto. Vale, 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 vale. Ya están por aquí. ¿Han enviado solo a los... a estos? No. Ah, pues sí. Venga, por ellos. Se está poniendo muy difícil. Ahora lo vamos a poner aquí al lado. Vale, y aquí lo mismo. ¿Qué dices, Lamar? Que es que no puedo pillarlos, tío. Ahora, ahora, ahora. Ahora sí. En cuanto a estos tienen un poco para adelante, vamos a sacar a mi general de ahí. Y a mis arqueros. Están atacando a nuestro general. Vale, esos dos las hemos pillado. Tú, píllate a esta si puedes. Y píllate también a esta. Venga. Vale, 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 vale. Tú, aquí. Si te vas a algún lado, ahí. Vale, tú, si vas a algún lado, dispárame ahí. Ya os digo, vamos a hacer muchísimas bajas, ¿vale? Es lo que yo pretendo. Yo pretendo hacer muchas bajas. Si puedo hacer muchas bajas, bien. Que no puedo hacer muchas bajas, pues bien también. Vale, estos señores que se vengan aquí. De momento están perdiendo. Están perdiendo con... vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Vale, 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 vale. Vamos a sacar esto, vamos a ponerlo aquí. Y ahora vamos a sacar al general. Lo vamos a sacar rápidamente.
Y estos que disparen aquí, al general este. El general enemigo ha muerto. Perfecto, perfecto. Nuestros hombres han perdido la moral y están huyendo. Venga. Esto por aquí. Y esto, pues nada, deja eso y vete. Bien, 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 bien. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. No podemos estar más tiempo ahí. Venga, vámonos, 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 vámonos. Y aquí me queda una unidad de caballería con 3, que bueno, eso la voy a perder, pero ya está. Se pierde y ya está, y no pasa nada. Han destruido una unidad entera. Y no pasa nada que hayan destruido una unidad entera. Vale. A ver, un general ha muerto, ¿no? ¿Estos cómo estáis? General muerto, vale, perfecto. Veníos aquí. Ya nos vamos a venir a atacarles aquí, por favor. A ver, ¿cómo vamos de bajas? Vamos mal, vamos mal, vamos muy mal, muy mal. 400 y ellos han perdido a 2000. Vamos mal, realmente vamos mal, ¿vale? Decir que más o menos vamos bien es mentir mucho. Vale, a ver, estas dos caballerías que se engañan por aquí. Y vosotros disparad aquí, por Dios. Vale, 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 vale. Nos van a volver a rodear en ese cuadro que tenemos ahí tan, tan bueno. Vamos a traer a nuestro general. Y cuando podamos le tiraremos este más uno a la moral. Vale, a ver. Sí, sí, corred, corred. Vosotros pues lo mismo. Corred, corred. A ver, vamos a descansar un poco con el general. Y vamos a tirar esto donde podamos. Por favor, tíralo. ¿Qué no puedes tirarlo? ¿Por qué no te deja? No sé, no acabo de entender por qué no deja, pero bueno. Vale. A ver, que les quedan más hombres con esto. Así que... Buf. Buf, buf, buf. ¡Oh! Estamos fatal, pero fatal, 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 ¿eh? Vale, en cuanto pongan a esos hombres a luchar, lo que haremos nosotros será cargar por la retaguardia y atacar directamente a estas... Bueno, atacar por la retaguardia, ¿por qué? Si podemos atacar de frente, ¿no? Este sí me lo voy a llevar más para acá. Vale, vale, vale. Eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Se ha quedado sin munición. Pues yo no le veo el problema. Nosotros venimos por aquí. Bien, 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 bien. Y esa unidad se ha reagrupado, pero me da igual esa unidad. Vale, no tenemos que dejar que estos nos capturen. Si nos capturan estos, vamos mal. O sea, capturan, si nos pillan, mal. Si nos pillan, mal. Vale, por cierto, mi general, ¿está luchando? ¡No! Nuestro general puede morir ahora mismo. Y eso sería muy grave. Y algo muy, muy, muy grave para nosotros. Anselmo, la caballería de tier 3, la nuestra es de tier 2. Yo creo que perdemos fijo. Dios, 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 Dios. Corred, corred, insensatos. No, bueno, sí, mira, prefiero que huya que no que acabe perdiendo, ¿sabes? Pero... abandonado las armas y están huyendo. Si el general no ha muerto, hemos triunfado. Vale, aquí llega la caballería, perfecto. Y los suyos empiezan a rendir, los nuestros también, ¿no? Sí. Vale, tanto los suyos como los nuestros. Vale, 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 vale. Vale, uff, claro, si todavía queda otro ejército, tiene que entrar otro. Buah, es imposible ganarla. Pero fijaos todos los que hemos hecho huir, ¿eh? Se han dado por vencidos y están huyendo. Venga, vamos a subir a montar estos por aquí. Y aquí les vamos a decir que ataquen... Mira, yo que sé, que ataquen aquí y que ataquen aquí. Y que hagan lo que puedan. Vamos, general, vamos, 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 vamos. Aquí no te metas, eso sí. Venga, les cargaremos por la retaguardia o por el flanco, por donde les tengamos que cargar. Vamos a meter a nuestro general aquí y fijaos, todo lo que viene todavía, mi cachis en la mar. Y vamos a darle más moral a nuestras tropas. No sé por qué no me deja usar esto, es que no lo entiendo. Objetivo terreno. Ah, el objetivo es el terreno. O sea, yo lo he hecho aquí, así. ¡Pumba! Vale, vale. En vez de echarlo encima de una unidad, lo tengo que echar en el ter. Vale, vale, vale. Mira, eso no lo sabía.
Vale, se empiezan a retirar tropas y más tropas y más tropas. Y por, pero por mucho que es que son 7.000, creo, son 7.000 hombres. Ellos ya han perdido a 3.000, nosotros hemos perdido a 1.000. Ah, estamos mal, estamos mal. Esta caballería es muy buena, este Anselmo es la caña de España. Vale, señor. De momento tú quédate aquí. No, no trae nada más tropas. 5.500, bueno, es que me parece poco, ¿sabes? Vale, en cuanto todo eso huya, yo creo que he triunfado. Y es que acabo huyendo, claro. Vale, vale, vale. Tiene toda la pinta de que pueden acabar huyendo todos, ¿eh? Vale, pues lo que sí que voy a hacer con la caballería esta es irme por aquí por los flancos. Y estos señores que se vengan un poquito más adelante. De hecho, que se venga aquí. ¿Por qué? Porque les da más moral a las tropas. Y todos estos están cansados, están hechos polvo, están reventados. ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Y ataca! Vale, vale, y aquí aunque perdamos a la caballería... ¡Hola! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿qué dices? Que esto no lo remontamos, ni de coña, ¿eh? Vale, 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 al menos, mira, nuestras tropas siguen ahí con la moral más o menos alta. Aquí estos que están perdiendo, es que me dan las... estos que están perdiendo, qué lastimica. Oye, tú, al combate, y tú, al combate. No, no, ganar no vamos a ganar, pero les hemos pegado aquí unos susticos buenos, buenos, creo yo, ¿eh? Venga, va, 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 va. Va, que este uno de moral os va a venir de lujo, por cierto. Yo que tengo esto aquí, venga, que se vengan aquí. Venga, ese más uno de moral me va a venir de lujo. Vale, a ver, tú. Ataca aquí. De hecho. Venga, 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 venga. Vale, bien, bien, bien. Bien, bueno, al menos oye, la mitad los hemos podido salvar. Que a la otra mitad no, mira. Luchad, luchad. Nuestros hombres han perdido la esperanza y están huyendo. La caballería, ¿no? Vale, hay una caballería nuestra que acaba de huir. Y la siguiente, pues no sé bien, bien. No, 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 no va a poder, no va a poder aguantar, no va a poder aguantar. Qué lástima. Puede que me estoy yendo muy para atrás. Vamos, 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 vamos. Es que voy a perder por eso. ¡Oh! Vale, los suyos siguen huyendo los nuestros aquí, siguen estando en calma. Que estén en calma está bien. ¿Estáis en combate vosotros? Sí, estos están en combate, están en combate, están en combate, están todos en combate. Así que es hora de meter a nuestro general en combate. Voy a meter a nuestro general. Pegar una carga aquí para la retaguardia, así en plan amistosa. Pues no, no están muy... Vale, vale, destrozada. Vale, destrozados también, venga. Vale, vamos a ir a por estos. Vale, con estos aquí. Y con estos. Este, este, este y este. Aquí. ¡Uf! Menuda batalla, ¿no? Nuestros hombres bien. Han abandonado las armas y están huyendo. Pues mira, estos que se vengan aquí. Tú aquí. Tú aquí. Y este que rodea un poco. Bueno, nuestro general se va a morir, ¿vale? Pero no pasa nada. ¡Uff! ¡Qué batalla! ¡Dios! Nuestros hombres han perdido la moral y están huyendo. Pronto ¡victoria pírrica y tan pírrica! ¡Pero victoria al fin y al cabo! ¡Le acabo de destruir tres ejércitos! ¡Tres ejércitos! ¡Eran 5.500 contra dos! ¡No, dos! Igual me flipa un poco. ¡Oh!
¡Dios santo! Esto es una victoria como Dios manda. Que sí, que he hecho un cuadro muy feo. Pero, bueno, el general ha tenido que morir al final, no pasa nada, pero es que fijaos. Fijaos, que es cierto que los suyos solo están tocados y algunos, mira, de hecho están enteros, ¿vale? Pero... la batalla la hemos ganado. La hemos ganado. Restantes 2.500, bajas 2.900, restantes 554. Y sí, hemos perdido muchísimos hombres. Ahora si me atacasen estos o alguno de estos, sería totalmente imposible ganar. Pero a esta batalla la hemos ganado. Empresario, estratega me vendría bien. Madre mía, qué batalla, por Dios. Impedimos el ascenso. Claro, con estos hombres, mira, claro, estos están súper tocados ahora. Estos están súper frescos. Pero esta gente está en la mugre. Mira, estos están fatal. Entonces, con este ejército que estaba subiendo yo por aquí, pues mira, podía haber pensado... mira, pues les destruimos la vida, pero va a ser que no. Va a ser que ya ahora con estos me voy a venir. Me voy a venir aquí. Con estos me voy a venir por aquí también. Ahí estamos. Y ahora con esto vamos a reclutar algo así. Sí, eso ya se ha puesto en este modo. Y estos, pues mira, también podríamos reclutar, pero no. No vamos a reclutar aquí, no vamos a reclutar a nadie. Y buf, creo que debería acabar ya aquí el episodio. Pero vamos a hacer unas... Vamos a mover tropas. Vale, este lo tenemos que pasar a León. Lo tenemos que pasar ya, ¿verdad? Sí. Bueno, este ejército me preocupa demasiado. Y este está súper tocado, así que tampoco me preocupan demasiado. Vale, pues nada, vamos a avanzar nuestros ejércitos hasta aquí. Que yo creo que atacar no me van a atacar, ¿vale? Y este ejército lo voy a llevar... nah, yo no creo que en Salamanca me ataquen. ¿Quién sabe, eh? Igual sí. Pero bueno, lo veremos en el próximo episodio. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!